Bienvenidos a Campus, el magazine informativo de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA. En esta media hora vamos a compartir diversos temas y actividades que se desarrollan en el ámbito universitario. Acompáñanos. En el marco de la conmemoración del centenario de la reforma universitaria, la UAR desarrolló un foro sobre ciencia y tecnología con académicos especializados. Luego de esta actividad, dialogamos con los expositores del encuentro. La reforma del 18 fue, en una primera instancia, una mirada fuertemente crítica del mundo europeo y incorporó en el debate todo el mundo americano que emergía con nuevas posibilidades después de más de 100 años de constituirse en república. Esos debates siguen estando presentes y nosotros como universidad tenemos que recuperarlos, actualizarlos y de alguna manera, si sirven, también convertirlos en debates del futuro. Y los aspectos de la ciencia, la tecnología y la innovación como un componente constitutivo de estos debates iniciados en esa época, que creo que son realmente importantes. Una de las demandas de esa reforma fue una universidad científica. Bueno, ¿qué hacemos hoy con la ciencia? Es uno de los debates más importantes que tienen las universidades argentinas y, por supuesto, la nuestra. Creo que la UMPA en ese sentido es una universidad plena hoy, que ha tenido su fase fundacional con sus propias características, su especificidad, y hoy forma parte de un sistema científico, tecnológico, universitario nacional, con plenitud de derechos y con toda la autonomía que esto representa. Y por ese motivo también las responsabilidades de la UMPA como universidad plena, es decir, ya no es excusa, somos jovencitos y chicos, es una responsabilidad también plena respecto de lo que hace, debate e introduce como discusiones en el horizonte global de la sociedad. Es decir, qué sociedad queremos, qué rol tiene que cumplir la universidad, la sociedad que deseamos y que queremos, cuáles son las críticas que tenemos que hacer y en qué tenemos que aportar a la vida social, a la esfera pública, al Estado, para que nuestra sociedad también se vea beneficiada de este conocimiento. Y como en toda universidad, hay quienes sostienen una mirada más encerrada de la propia universidad, que hay muchas actividades para hacer, y hay quienes sostenemos que es necesario pensar qué tipo de universidad hace falta para la sociedad que estamos construyendo y la que deseamos. Y eso suele ser a veces un poco más conflictivo, pero tiene que ver también con las perspectivas políticas que cada uno tiene. Bueno, en particular participé del foro de ciencia y tecnología. Me parece que son espacios importantes de interpelación a la actividad, a la función y a la universidad misma en su rol social, académico, digamos, principalmente en esta región. Sin duda, quien tiene ya una función de ciencia y tecnología muy consolidada, como son las universidades grandes, van a llegar van a poder proyectarse hacia otros logros. Sin embargo, nosotros, en función de las capacidades que hemos logrado, principalmente en estos últimos 10, 12 años, creo que nos va a encontrar mejor. Pero requiere de una firme y profunda convicción, ¿no?, de que esta función es clave para el desarrollo de las otras funciones, digamos, ¿no?, como ya lo habíamos dicho en el foro, es decir, qué prioridad le damos a la función. No solamente desde lo académico, estoy hablando desde el impulso y el aporte que podemos dar a lo regional, digamos, desde lo productivo y lo social. Entonces, en principio eso, creo que están dadas las condiciones para que en los próximos, no me iría tanto 100 años, 10 años, hagamos un vuelco importante. Lo que hace falta es que entre todos lo hagamos finalmente, porque, bueno, las cosas no suceden solas, ¿no? Through all the flowers, spirits rise. Bueno, es una iniciativa muy interesante porque en el marco del centenario de la reforma universitaria, poder tener puntos de comparación de los alcances que tuvo a lo largo del tiempo esta reforma, que fue fundamental y fue fundacional en
Latinoamérica en lo que respecta a la universidad, y con personajes que han sido parte a lo largo de estos años de la gestión de lo que es, la, en este caso particular, de la ciencia dentro de las universidades, me resultó muy interesante, sobre todo que se cubría un periodo de prácticamente, con los que estaban presentes, con Rubén Zárate y Sandra Casas, cubríamos un periodo casi que es la totalidad de la vida de nuestra universidad, ¿no? Y poder compartir con ellos experiencias que a lo mejor no las vivimos, como fue en el caso de la época que le tocó a Zárate conducir la Secretaría de Ciencia y Técnica, también fue algo muy enriquecedor para en mi caso, ¿no? En la medida que haya más formas, recursos humanos formados en todas estas regiones, yo creo que va a generar desarrollos importantes y se van a consolidar distintas líneas alrededor de las experiencias productivas que lleguen que tengan las regiones. Por otro lado, yo creo que hoy la clase política ya no puede improvisar en el gobierno, por lo tanto, si quiere progreso, si quiere solucionar los problemas complejos que se están generando en las sociedades actuales, la dependencia tecnológica que tenemos nosotros como sociedad hoy, el desarrollo que necesitamos hacer va a tener que basarse en sí o sí con ciencia y tecnología y en los recursos humanos que están desarrollando sus actividades en la región y adquiriendo valiosa experiencia en cuanto a los procesos productivos o las posibilidades que tienen las regiones. Yo creo que es una línea que en la humanidad no se va a detener nunca, no va a ser cada vez más, incluso se va a acelerar los tiempos de los desarrollos y de las aplicaciones. Continuando con las actividades programadas en el campus universitario, en el marco del centenario de la reforma universitaria, la unidad académica organiza un nuevo foro sobre arte y cultura. Para conocer un poco más sobre este tema, dialogamos con la secretaria de Extensión, la licenciada Gabriela Luque. En el marco del centenario de la reforma universitaria de 1918 y a punto de ingresar ya al mes de junio, que es el mes de la reforma, porque en él sucedieron dos hitos fundamentales para esta historia. El 15 de junio de 1918 comenzó la huelga estudiantil y la toma del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Y el 21 de junio de 1918 se publicó el manifiesto liminar de la reforma, cuya redacción estuvo a cargo de quien era en ese momento un muy joven abogado, Deodoro Roca. Son dos hitos centrales para la historia del movimiento estudiantil universitario, no solo en nuestro país, sino en toda América Latina. En ese marco, nosotros desde hace un año estamos con las actividades del programa de extensión La UARG hacia el centenario de la reforma universitaria. Vienen dos foros ahora. Ya realizamos uno, el foro de ciencia y tecnología, y ahora viene el foro de arte y cultura en la Unidad Académica Río Gallegos. Y luego, el 21 de junio, exactamente cuando se cumplan los 100 años de la publicación del manifiesto liminar, el foro de educación. Para el foro de arte y cultura, hemos convocado a una serie de actores que pertenecen a instituciones que han estado ligadas siempre al trabajo que se realiza en la Unidad Académica Río Gallegos, en la Secretaría de Extensión, pero particularmente en el Programa de Promoción Artística Cultural, programa que existe desde hace 14 años. En ese marco hemos convocado a personalidades que son muy conocidas en el medio, no solo de la localidad de Río Gallegos, sino del medio provincial, como la licenciada Betina Murzábal, del campo de las artes plásticas, la profesora Verónica Olarieta, representante de la región Patagonia, del Instituto Nacional de Teatro, ¿sí? La magista Magdalena Metrano, que es la directora de nuestro coro, y también hemos convocado a la arquitecta Claudia Ferreto, quien estuvo hasta el año pasado al frente del Museo Minichelli, que depende del Consejo Provincial de Educación y que en este momento, digamos, ha tenido
varios premios, varios reconocimientos, y en ese momento está desarrollando una actividad que está directamente relacionada con cuestiones de patrimonio y de museología, con un enfoque muy, muy contemporáneo, muy novedoso. Nosotros entonces el día 6, a partir de las 19 horas, vamos a estar trabajando, dialogando en realidad con estas personas. El foro va a ser moderado desde esta secretaría, lo voy a moderar yo justamente como directora del programa de promoción artístico-cultural. En realidad es justamente poder ver la trayectoria de nuestra unidad académica en relación con este trabajo con la comunidad. Y para el 21 de junio vamos a estar desarrollando el foro de educación, que de alguna manera es como el broche de oro a esta etapa de los foros de la reforma, que va a ser moderado por la doctora Marta Reynoso, que es la secretaria académica, y que tendrá como invitado, nos falta todavía definir, pero como invitado estará el profesor Carlos Peraza. De esta manera reafirmamos lo que dijimos ya hace bastante tiempo. Para nosotros la reforma universitaria aquí, en un territorio tan lejano de la Córdoba del 18, es la recuperación de los testimonios, de las voces, de las distintas miradas y de las distintas acciones que hicieron posible que hoy tengamos esta universidad, que hoy tenemos justamente, que esta universidad pública y gratuita en la provincia de Santa Cruz. Lost in the world, ruled only by lies, like leaves. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más campus.